¿Han escuchado ustedes, hermanos, hablar del celadón de Corio? ¿Celadón de Corio? Yo personalmente nunca había escuchado hablar del celadón de Corio, pero déjenme explicarles para aquellos que no saben. El celadón de Corio realmente era un jarrón, o es un jarrón, de color intenso, que pese a que nada más mide unos 23 centímetros, tiene un valor de 3 millones de dólares. Y fue un obsequio que le hizo el gobierno de Corea al gobierno de los Estados Unidos. La palabra celadón, hermano, significa porcelana azul, y lo de Corio significa que viene de Corea. Y hace referencia a una cerámica singular que tiene la particularidad de ser muy fina y de ser muy fácil de moldear. Yo traje para fines gráficos aquí una fotito para que ustedes den cuenta lo que es este jarrón, que cuesta 3 millones de dólares. Y si ustedes ven aquí ese color verde jade, ese color verde se debe a la fusión de los colores de la arcilla junto con el vidriado, cuando este se pone al horno a una temperatura de más de 1300 grados centígrados. Sin duda que para realizar un jarrón de esta naturaleza hay que ser un experto alfarero, ¿verdad? Pero Jehová es el más experto y grande de todos los alfareros. Y si no es así, hermanos, ¿por qué no lo comprobamos en las nuestras Biblias? En Isaías 64:8, precisamente viene hablando acerca de cómo es Jehová. Si me acompañan en la lectura, hermanos, de Isaías 64:8, que dice: Y ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Y todos somos la obra de tus manos. Bueno, si Jehová es nuestro alfarero, ¿cómo es que nos moldea Jehová? Y más importante, ¿cómo nos vamos a dejar nosotros moldear por Jehová? Bueno, como ustedes saben, hermanos, el alfarero lo primero que tiene que hacer es poner la masa en un plato, ponerla en un torno, empezarle a girar, a dar vueltas, y suavemente va utilizando sus manos y le va dando forma a la masa. De igual forma, para que Dios nos moldee como personas gratas a sus ojos, nosotros tenemos que estar centrados primero en sus principios y leyes inmutables. Y cuando nosotros comenzamos a poner de nuestra parte, entonces el Creador amorosamente aplica una pequeña presión por medio de la Biblia, por medio de su Espíritu Santo y por medio de la hermandad cristiana, y de esa forma empezamos a sentir su moldeado y a recibir su atención personal en nuestra vida. ¿Qué actitud debemos tener nosotros, hermanos? Quiero también llevarlos a la Biblia de nuevo para que notemos la actitud de David, el rey David, en el Salmo 139:23-24, y quizás podamos copiar cómo pensaba y cómo le pedía él a Jehová que lo moldeara. Note ahí el 139:23-24, que dice: Escudríñame completamente, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname y conoce mis pensamientos inquietantes, y ve si hay en mí algún camino doloroso, y guíame en el camino de tiempo indefinido. Ahora bien, hermanos, dado que somos como vasijas de barro para Jehová y ya nos dejamos moldear por él, ¿qué más nos hace falta para estar listos, vamos, para estar puestos en una vitrina espiritual de alguna forma? Dios permite, hermanos, que surjan en nuestra vida ciertas situaciones que pueden parecernos realmente difíciles. ¿Cómo deberíamos ver nosotros estas situaciones difíciles? Quizás quisiéramos verlas como el horno donde vamos a estar metidos, donde pone el alfarero su jarrón, ¿verdad? Es cierto que tenemos que aguantar difíciles situaciones y pruebas, pero estas pruebas se permiten porque contribuyen a nuestro moldeado. La pregunta es: ¿qué clase de barro queremos ser, hermanos? ¿Seremos como barro seco y duro que le cuesta a Jehová moldearnos? ¿O seremos como la arcilla o la porcelana fina del celadón de Corio, pero que al ser puestos bajo fuego se vuelve casi irrompible? Que todos personalmente continuemos siendo maleables en las manos de Jehová, el gran alfarero, sirviendo como vasos para su uso honroso.